Popa, hoy inaugurando un nuevo negocio. ¿Cómo es? Un nuevo negocio. Hemos puesto muchas fichas, mucho trabajo. Y bueno, hemos aportado por todo el agro y todo para que se levante, para que se levante todo esto, viste que está medio bajoneado, pero yo pienso que lo va a ir muy bien y apoyando a todos los productores, apoyando la municipalidad, está apoyando mucho todo, viste, hay muchos créditos ahora para comprar tractores, para esto, para lo otro. Sí, más que nada, viste, tractores, autoelevadores, rastra, arado, bueno, camiones, camionetas, todo lo que el productor necesita para tratar de apoyar todo el agro, viste, la industria, que está muy caída. Y San Rafael, en este momento, quedan 3 fábricas. Cuando teníamos acá, yo me acuerdo de chico y esta Bayofé, desfilaban la gente de la fábrica que salían, y en este momento han quedado 3 fábricas, cuando habían 20 o 30 fábricas. Entonces, hay que apoyar al agro, y apoyando a la industria, al agro, vamos a salir todos adelante. Y también se necesita siempre alguien como tiene usted a su izquierda que lo apoya a uno, ¿no? Sí, gracias a Dios, toda mi familia, bueno, mi señora, todo. Yo soy medio loco por ahí, bueno, por ahí me da la loca, compro 20, 30 de pigüeros, tengo 20 y pico autos de carrera, y bueno, y ahora esto nuevo, y bueno, siempre hago algo para no estar quieto, viste. Yo me he venido acá a las 5 o 6 de mañana, y son las 9, las 10 de la noche, estoy trabajando, y lo he hecho con el espigo, y lo he hecho con esto, con lo otro. Siempre le ponemos pila para todo, ¿viste? Entonces, yo pienso que lo va a ir bien, ¿viste? Por lo menos le hemos hecho el esfuerzo. Me alegro mucho. ¿Y usted nunca se aburre? No, nunca. Teniendo un nombre así, uno está alterado todo el día. Ahí está, tira de la soga, la cinta y fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso y bienvenidos entonces. Venta de tractores y autoelevadores nuevos y usados.